mañana en mi recámara con todas mis cosas, Lorena. Tenemos pruebas contundentes que demuestran que Vicenta y Margaret Thompson son la misma persona. No sabes cuánto te odio. Ojalá nunca me hubiera metido contigo. Miguel estaría vivo de no ser por tu culpa. ¿Qué vas a decir eso? El hijo de la Tuti está vivo. El heredero sería él, ¿que no? ¿Qué chico estás hablando? No diga nada enfrente de este pe. ¿Qué te pasa, bebé? ¿Eh? Ya me mostró lo que está dentro de la caja. Es lo que estaba buscándote. ¿Qué es eso, chico? Ay, las horrigores, ¿eh? Registros con operaciones, ventas de armas, nombres de clientes. Ah, la ruca me estaba espiando, ¿eh? Que se pudra en el infierno la condenada. Ojalá y que los gusanos la vomiten después de que se la comieron. Salvaste, mija. Porque si esto llega a manos de la prensa, se nos acaba el negocio, ¿eh? No me equivoqué cuando te nombré mi socia. Aquí está la cámara de video. Yo quiero ver qué dice esa pinche vieja y de qué me acusa. Lindo es el único que se aguanta que seas un pen. Vamos a ver si tienes los igual de grandes. ¡Órale, pues! ¡Órale! Bueno, ya está bueno. Está bueno. Que te quede bien claro. A mí me tiene miedo el miedo. Tranquilo, doctorcito. Salvajes del oficio. Por tener que hablar con Pedro. Que no es su caso, obviamente. Tome, por sus servicios. Muchas gracias. Nada de esto se guarda. Hay que quemar todo, David. Claro, tío. Vamos a ver el video ahora mismo. Hay que instalar la pinche cámara para ver qué porquerías dejó grabadas Edelmira. Vamos. Necesitas. ¿Qué cosa? Que alguien te toque de nuevo. ¿Me estás diciendo que me busque un amante? Estoy diciendo que te encuentres un hombre que te haga el amor como nunca antes. Que te haga sentir fuegos artificiales. Que te haga temblar de la emoción. Señora, ¿se le ofrece algo? Solo espero que este tratamiento nuevo no le afecte a mi bebé. Me muero si se le cae su pelito. El doctor nos dijo que los efectos secundarios iban a ser pocos. Y por lo que cuesta, así debería ser. Vamos confiando en el amor. Yo lo sé, pero todo esto me pone muy mal. ¿Cuándo va a llegar el doctor para comenzar la primera dosis? Por eso detesto los hospitales. Ya, tranquila. Tranquila, que eso no le hace bien a la niña. Oye, dime la verdad. ¿Tú ya no sientes nada por Mario? ¿Por qué me preguntas eso, Marcelo?
Por supuesto que no. ¿Y alguna vez has pensado qué hubiera pasado si él nos hubiera dado por muerto? Si él nos hubiera hecho el muerto, lo habría buscado hasta debajo de las piedras para volverlo a matar. ¿Y no hubieras preferido tener otro final con él? Si nos hubiera muerto, si hubiera preferido, si hubiera pasado. Puras suposiciones, Marcelo. Entre ese hombre y yo, jamás podrá haber algo. Punto. Ya viene el doctor para darle a Alice su primera dosis del tratamiento. Acá no va a haber ningún tratamiento. Porque no pienso darles un solo peso. A ver, ¿cómo? Si están a punto de comenzar, Mario. Retiro mi oferta. Y ahora sí, es para siempre. ¿A dónde tan solita, chulada? A la caballeriza. Me gustan los caballos. Y estar con ellos me ayuda a poner la mente en blanco. Además, hace rato que no monto y, pues, Chava a mí me dijo que me sintiera como en mi casa, ¿no? No, hombre, tú sientes como en tu casa. Solamente que no es muy buena idea, mija, salir a montar ahorita de noche, ¿sabes? El terreno está medio irregular. Y, pues, yo con muchísimo gusto te acompañaría para que no te pase nada, pero ¿qué crees? ¿Qué? Que me tengo que ir. ¿A esta hora? ¿Para dónde vas? Pues tengo que ir a buscar una rata. Quiero saber dónde se esconde Larry. ¿Te acuerdas de ese vato, el que nos persiguió en el desierto y con la motocicleta? Le dicen el Cheneque. Por poco y nos mata a mí y a Rosario. Pero pues no es la primera vez que me enfrento a ese infeliz. Tiene una marca en el pecho. Sí, Débora también me lo dijo. ¡Achí! ¿Y ella cómo sabe? Pues lo sabe y punto. Quédate. Pues esa marca yo se la hice a ese cabrón. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, mija, si tienes tanta historia con ese güey, ¿tú me puedes ayudar a ubicarlo? No, pues no. ¿Cuál es la bronca que traes con ese hombre? Porque no creo que eso sea por lo que pasó en el desierto. ¿O sí? Pues el chile ese vato fue el que atacó a Débora. Casi me la mata, mija. ¿Por eso llegó así, con esa cara? Sí. Para vengarse de mí hizo todo ese perro cobarde. Pero escúchame bien, ese vato se va a morir antes de volver a atacarnos. ¿Qué onda, gallo? ¿Me andabas buscando? Sí, mijo. Nos fuimos, que tenemos cosas que hacer. Pues bueno, señorita, un gusto platicar con usted y bienvenida a esta bola de pedo. Acostúmbrese, porque así es la familia. Pues gracias, buena noche, ¿eh? ¡Chenta! Está buscando. ¡Ay! Quiero pasar un ratito a solas con mi esposa. Desde que regresamos a la luna de miel, todo ha sido correr y sobrevivir. Necesitamos un poquito de amor entre todo este pedo. Sí. ¿Sí? Estamos hablando de tu propia hija. Depende de ese dinero para la cura de su enfermedad. ¡Se va a morir! Me da mucha lástima por vos y por la nena. Pero tu marido no cumplió con su parte del trato. ¿Cómo que no? Casas, hice todo lo que tú me pediste. ¿Y eso significa hablar con Ernesto Aristimunio para darle información de mi empresa Bolsac Moneda? ¿Y hacer que se filtren todos los documentos a la prensa? Así que ¡pum! ¿Querés generar un escándalo? Yo no tengo idea de lo que me estás hablando. Y te dije que no conocí esa empresa. ¿Vos crees que la tenías más grande que los demás? Pero no. Sos un pobre infeliz, Marce. Y te lo voy a demostrar. Para empezar, se olvidan de la ayuda para la nena. Mario, no. Mario, por favor. No vas a ir tras él. Por mi hija hago lo que sea. Hacer esto a la niña, por favor. Te lo suplico. Esta es la única esperanza que tiene mi hija de vivir. Te lo suplico, hazlo por ella. Justamente por ella es que lo hago. No merece una vida con un padrastro como ese. ¿Entonces qué? ¿La vas a dejar morir así porque no tragas a Marcelo? ¿Qué clase de monstruo eres? Soy el mismo de siempre. No cambié. Soy el que conociste en un pasado. Soy el que te enamoraste. No lo puedo creer. ¿Puedo creer quién hace algo así, por Dios? ¿Eres el demonio en persona o qué? Vos sabés muy bien lo que tenés que hacer para hacerme cambiar de opinión. ¿Qué quieres decir? No te hagas la tonta. Vos tenés mucho camino recorrido. Araceli, pensá. Me conocés muy bien. Sabés perfectamente cómo hacer para convencerme de lo contrario.
todo depende de vos. Vamos, Domingo. Acá ya no hay nada más que hacer. Ese pinche video, sácame de las recanijas o sobra, hombre. Ya casi está listo, tío. Listo. Porque Chucho era el mismísimo demonio. No nada más conmigo, sino también con su pobre esposa. Consuelo, de veras, que esa vieja me daba pena. Le pegaba, lo humillaba. Che, vieja mentirosa. Ya, ya, quita esa madre, David, ándale. Venía conmigo, ¿no? Quémala con todos los papeles. Está diciendo pura pendejada, hombre. Ay, mija, hay otra cosa que yo nunca te quise decir. Si Chucho se entera algún día, la desgracia va a caer sobre la familia Casares. Pa, ¿de qué habla? De cualquier mentira, hija. Yo me quiero imaginar qué sería capaz de hacer ese maldito monstruo el día que descubra que Abelardo, pues no es su hijo. ¿Escucharon lo mismo que yo? Obviamente, pero seguro es mentira. No puedo creer que alguien sea capaz de hacer algo así. ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero para el tratamiento? Yo debería haber resuelto esto desde un principio, Araceli. ¿Y cómo? Pues pidiendo prestado a Salvador o a Gallo, a quien fuera. Pero esta factura me encargo yo. Es una fortuna. Yo no sé si ellos tengan esa cantidad. O si la tienen. Y se la vamos a devolver con intereses, pero mi niña va a tener ese tratamiento. Vos sabés muy bien lo que tenés que hacer para hacerme cambiar de opinión. ¿Qué quieres decir? No te hagas la tonta. Vos tenés mucho camino recorrido. Araceli, pensá. Me conocés muy bien. Sabés perfectamente cómo hacer para convencerme de lo contrario. Soy yo quien va a conseguir el dinero que necesita mi hija. En otras ocasiones has querido tomar el control de la situación y normalmente las cosas empeoran. Eso es justamente lo que quieres, hijo de puta. Voy a hablar con Mario y yo lo voy a convencer. Por favor, no nos rebajemos ante él. Eso es lo que él quiere, tenernos de rodillas. Por favor, confíe en mí. Yo sé cómo manejar a ese hombre. Ya sabemos todos que esa vieja es una mentirosa, siempre está mintiendo. Lo que quiere es enredarlo todo. Eso lo hizo para manipular a mi primo Abelardo, estoy seguro, ¿verdad, tío? Sí, obviamente. ¡Ya cállense! Chucho no tiene ni idea de los cuernotes que tiene pintados en la frente, mija. ¿Y sabes qué? Yo soy la peor madre de todas, porque nunca te conté nada de esto cuando estaba viva, mija. Chucho no me da pena. Pero Abelardo sí, mija. No se lo vayas a decir nunca. No es cierto, maldita sea. No es cierto. Hay un video que lo prueba todo. Y yo estoy cansado, papá, de tantas mentiras. Ahora sé la verdad y no me pienso callar. Me vale madres lo que pase. Mire, se debe estar revolcando en el infierno. Hizo todo para chantajearme. Y ahora, después de muerta, deja un video hablando mal del hombre que le dio de tragar. Mira, hijo. ¡No me llames hijo! Yo no soy tu hijo. Esto tiene que ser una mentira. ¡Cuidado, es mi hijo! Es sangre de mi sangre. Y no, nadie me va a ver la cara de pe... ¡Y menos mi mujer! A ver, papá, cálmate ya. Es mentira. Obviamente todos lo saben, por favor. Solamente hay una persona que me puede sacar esta espina de la garganta. ¡Consuelo! ¡Consuelo! No, papá, espérate. ¡Cuéntame! ¿Qué vas a hacer? ¡Tranquilo, Consuelo, papá! ¿Y tú qué, imbécil? ¡No te quedes parado! ¡Va a matar a mi papá y mamá! Thank you.
cuidar siempre. No voy a dejar que nada ni nadie te haga daño. Pues no, no necesito que me cuides. Nada más que me ames. Con eso me va a bastar y me va a sobrar. Entonces prepárate. Porque para eso nací, mija. Para amarte. Para amarte toda la vida. Hasta después de muerto. ¡Josefina! ¡No mames! ¡No, Manolo! ¿Qué? ¿Qué chingos se están haciendo? ¿Se volvieron locos? No es lo que tú crees, hijo. ¡Vístete! ¡Vístete ya, por favor! ¡Sal de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Josefina! ¿A dónde crees que vas, Tú me tienes que dar una explicación por lo que acabo de ver, Tepo. No creo que lo que acabas de ver necesite explicación, sí, chaval. Mira, qué huevo. ¿Sigues de huevo todavía, faltándole respeto a mi casa y a mi puto apellido? ¡Te pasaste, Tepo! Me pasé. Me pasé. ¿Y tú crees que al gallo no le falta el respeto a tu tía haciéndole todo lo que le hace? Aquí todos somos sus cómplices. Pero entiendo que aquí soy el pen que se tiene que ir, ¿no? Nada más te voy a pedir un favor. No quiero que le hagas el desprecio a tu tía, porque aquí, aquí ella no es peor que ninguno de nosotros. Si te sirve de algo saberlo, quiero que sepas que yo quiero a tu tía. Y la quiero bien. Y eso, eso no va a cambiar aunque me eches de Juárez. ¿En serio la quieres? Mira, Tepo. Yo te tengo ley. Tú fuiste el perro guardián de mi mamá y eso yo nunca lo voy a olvidar. Pero si hubiera sido el gallo el que te encontrara, hubieras terminado como Álvaro, cap. Sin la cabeza en el cuerpo. ¿Eso es lo que quieres? Pues yo ya no puedo estar derramando más sangre en mi familia. Ya no. Por eso mismo necesito que recojas tus cosas. Mañana mismo necesito que estés afuera de mi rancho. ¿Entendimos? ¡Consuelo! ¡Consuelo! ¿Qué pasa? Feliz, eres una traidora, infeliz. No, ¡eres una traidora! ¿Qué diablos? ¿Qué? ¡Qué escándalo! ¿Cómo pudiste engañarme todos estos años? ¡Maldita no sea! ¿De qué hablas? ¡No te hablas, infeliz! ¡No te hablas! ¡A ver, papá, por favor, escúchame! ¡Cállate! ¡Ah, ayúdame! ¡Maldita sea! ¡El que se meta se joda! ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me mentiste? ¡No sé de qué fregado me estás hablando! ¡Cállate, infeliz! ¡Mírame a los ojos! Dime, ¿cómo está eso de que Abelardo no es hijo mío? ¿Eh? Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.